Gracias por continuar con nosotros. Vamos a una entrevista ahora que incide mucho, vamos a hablar de algo que incide mucho en el estilo de vida que traemos hoy, cómo todo eso nos está impactando para bien y para mal. Les presento a nuestro invitado, el señor Héctor Yeager. El doctor Héctor Yeager es conferencista internacional, es dominicano, me acaba de contar, independientemente de que su acento de un dominicano residente en el extranjero nos hace notar que es una persona de formación internacional. ¿Cómo está usted, doctor? Buenos días. Muy bien, gracias. Y es un placer estar aquí con ustedes. Y muchísimas gracias por invitarnos. Así es. Él ha estado en la UAS, ha estado en UTESA, ha estado en diferentes academias en su visita al país para conversar sobre un tema básico. ¿Cómo la revolución tecnológica está también abriendo un desempleo masivo? Está comenzando a crear un desempleo masivo. Yo quiero reiterar que los estudios que yo he realizado es basado en la economía de los Estados Unidos, mayormente. Y el mismo fenómeno se está presentando en otra economía muy desarrollada. ¿Cuáles son sus principales hallazgos sobre esto? Hemos escuchado generalidades, pero alguien que se ha dedicado a investigar el fenómeno de cómo la tecnología está cambiando la oportunidad de empleo, ¿cuáles son sus principales hallazgos? Sí, la tecnología ha comenzado desde el año 2000, okay, ha comenzado a afectar la creación de empleo, ¿no? Y a la misma vez ha ido eliminando a una velocidad rapidísima la eliminación de empleo. Como yo le contaba anteriormente, si usted ve, el cajero automático ha reemplazado, y eso es algo muy simple, ha reemplazado a muchos cajeros humanos que trabajaban en ese lugar. Para darle un ejemplo de hasta dónde se ha llegado y a qué paso está cambiando, ¿no? Eliminando empleos y no creando empleo a la misma vez. No se están creando empleos. En Italia, el año pasado, yo usualmente voy a Italia durante el verano, un mes del verano, yo voy a Italia. El año pasado, y como siempre, están los agentes de aduanas y los agentes de inmigración que le sellan el pasaporte. Pues este año, eso fue el año pasado, este verano, cuando voy a Italia, me encuentro que uno tiene que hacer la fila, entonces hay una puertecita que se abre, uno entra a un lugar no designado, le dice que mire a la cámara, uno mira a la cámara, le hace un escaneo, que pone el pasaporte dentro una máquina que escanea, y entonces le dice, muchas gracias, puede continuar, abre la puerta y usted sigue. Hay una discusión sobre la necesidad de esa automatización. ¿Y qué tanto es buena o es mala? ¿Cuál es su criterio? Si usted está del lado que sus empleos se va a ser eliminado, ¿ves? Es malo. Porque estamos hablando de empleo de clase media, empleo que tiene muy buenos salarios, que se están eliminando. Entonces, para usted es mala. Bien, pero si usted es el propietario de esa tecnología, eso es bueno para usted. Porque entonces, o el empresario, que ahora puede trabajar con menos empleados. Sí, porque entonces la productividad continúa aumentando al usted eliminar esos empleos. Independientemente entonces de esos hallazgos, sabemos que la automatización va a continuar. Entonces eso es un peligro para la creación de la mano de obra. ¿Cuáles son las profesiones que más han desaparecido según sus hallazgos? Sí, las profesiones que más han desaparecido. Sí. Ok, por ejemplo, nosotros... O las más amenazadas. Sí, todo lo que constituya o esté basado en lógica está amenazada. Cualquier profesión que se base en lógica está amenazada, porque la computadora puede procesar información mucho más rápido que un ser humano. ¿Ves? Entonces, si es lógico, puede ser computarizado. Se pueden desarrollar programas. Hoy en día se desarrollan programas mucho mejores, como los algoritmos, ¿no? Pero el problema está
mayormente en el impacto económico que está teniendo la desaparición de los empleos. Porque la productividad continúa aumentando. ¿Ves? Y la productividad es basada en el número de horas que se trabaja. Entonces, ¿cómo si hay menos personas empleadas se sigue la productividad aumentando? Los países miden su economía para presentarla en un índice de crecimiento global. ¿Podríamos estar entonces ante países que están presentando que su economía crece, pero aumenta el desempleo? Sí, eso es. La economía crece porque la productividad está creciendo, pero va aumentando el desempleo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la productividad está creciendo cuando hay desempleo? ¿Ves? Entonces cuando usted comienza a mirar lo que es, que lo que está haciendo la diferencia es que todos esos empleos están siendo automatizados. Y este es solamente el comienzo. No lo hemos visto todo. Por ejemplo, se está hablando de Google y se está hablando de la tecnología, ¿no? Que para eliminar, para crear los carros sin choferes, sin conductores. ¿Usted se imagina cuántas personas se van a quedar si esa, cuando se aplique esa tecnología, se van a quedar sin trabajo? Los taxistas se van a quedar sin trabajo, los camioneros, todo. ¿Qué ofertas, qué ideas comparten los analistas de este tema con los profesionales de hoy? ¿Qué ideas comparten con los profesionales? ¿Qué ideas comparten con los gobiernos? Ustedes sobre este tema, cuando analizan el asunto. Bueno, el tema que estamos comentando, que más se trata es cómo los gobiernos van a intervenir para asegurar, porque la tecnología no se va a parar. No, ese para nada, desarrollo no se va a parar. ¿Cómo van ellos a intervenir para asegurar una mejor distribución de el ingreso nacional? Eso es, va a tener que haber un reajuste en ese sentido, porque la productividad no puede ir solo para el 1%, y de ahí es que viene el movimiento que se llamaba el 99%. No sé si usted escuchó ese movimiento de 99%. Cuéntanos. Sí, fue un movimiento que surgió donde muchísimas personas estaban protestando diciendo que el 99% de la población estaba recibiendo menos del 60% de la productividad, mientras que el 1% de la población se estaba enriqueciendo más y más y más. Y eso continúa y continúa de una manera acelerada. ¿Qué tiempo puede tomarnos ver cambios más dramáticos todavía? Ustedes han hecho estudios a plazos, muchas veces estos análisis dan una data que hace que se generen ciclos, por lo menos proyecciones de ciclos peligrosos. ¿En qué tiempo podríamos ver cambios peligrosos? La revolución tecnológica, y cuando hablo de la revolución tecnológica, estoy hablando de la robótica, pero también de lo que le llamamos la inteligencia artificial. Sí. ¿Ves? Y la inteligencia artificial y la robótica está ahora mismo perfeccionándose a un modo tal que usted ve que... ¿Usted sabe lo que son los dulcitos esos que se llaman MIM? Que una máquina, un robot, hace así y lo pone de un lugar a otro. Esa es una precisión increíble. ¿Ves? Pero la revolución, la inteligencia artificial todavía no se ha masificado. ¿Ves? Por ejemplo, IBM, para ilustrar lo que le estoy diciendo, en el año 2008-2009 comienza a experimentar con una computadora que procesa datos masivos, llamada Watson. Y entonces empiezan a le piden a médicos que programen a Watson, que lo que ellos necesitan, cualquier problema de médico y eso, que vayan a Watson, que lo pongan en Watson, ¿no? Pero ¿qué sucede? Para el 2011 ya Watson tenía una capacidad de datos tan increíble y una velocidad tan grande de procesar esos datos que cuando, si usted tenía una, cualquier, que probaron que una persona que tenía una condición física, no estaba enferma o algo, le ponían todos los síntomas y Watson le daba
el diagnóstico y el mejor tratamiento para usted, dependiendo de su edad, de su peso, de si era femenina o masculino y eso. Lo que podría también entonces amenazar con la consulta médica. Sí, con un 70% de precisión, mucho más grande que un médico, que un ser humano. Increíble, pero no quisiéramos abrumarnos de un modo pesimista solamente. ¿Cómo se puede aprovechar toda esa inteligencia artificial, toda esa robótica, toda esa automatización para el provecho del ciudadano, del profesional de hoy? ¿Hay una manera de verlo así también? Sí, el profesional de hoy tiene que prepararse de manera tal que desarrolle una manera de pensar excelente, crítica, a un nivel muy alto. Porque en el siglo XXI, lo que va a hacer la diferencia en la educación es el nivel de pensamiento crítico que el individuo pueda desarrollar. Entonces, cuando yo viajo, cuando voy a otros países, me invitan, yo veo el sistema, inclusive en los Estados Unidos, nosotros hacemos estudios del sistema educacional y la mayoría de las personas no se están preparando de esa manera. Estamos entrando en lo que le llaman la revolución masiva de datos. ¿Ves? Entonces, para procesar todos esos datos como seres humanos, nosotros necesitamos tener herramientas. Y lo único que nos permite tener esas herramientas es un desarrollo crítico, el desarrollo de la criticalidad, hasta un nivel tan alto que nosotros podamos analizar de manera increíblemente precisa. Pero eso solamente se logra a través de la aplicación de estándares intelectuales del pensamiento, que son universales, estos estándares, a los elementos fundamentales de la manera como nosotros pensamos. ¿Ves? Que hay 8 elementos fundamentales en la manera de pensar, que todos nosotros tenemos que pasar por ahí cuando pensamos. No importa quiénes somos. Y una pregunta. Ya ahora de juicio de valor, usted justamente ha estado con profesionales, estudiantes, en academias universitarias. ¿Las universidades han tenido el interés de presentar este contenido a qué tipo de profesionales? ¿A todos o se han ido solo por los de ingeniería informática? No, a todos. Pero el problema que nosotros enfrentamos en los Estados Unidos es que no se está haciendo en todas las universidades, se está haciendo en algunas universidades. ¿Ves? Es como aquí hay universidades que son mucho más avanzadas que otras, ¿no? Uh-huh. Pues entonces ellos integran ciertos, en su currículum, ¿no? Integran ciertas cosas. La educación, desafortunadamente, no es, no hay equidad en la educación. Unas personas se educan mejores que otras. Pero quiero resaltar que la habilidad número uno en el siglo XXI es el pensamiento crítico. Increíble. ¿Y qué manera de concluir? Porque eso sí que es una tarea para nosotros. Pero el pensamiento crítico definitivamente nos hace mejores ciudadanos, no solamente mejores profesionales, en una sociedad en la que también uno está tan expuesto a necesidad de cambios. La sociedad necesita cambios en sentido general. Y eso lo hará un pensamiento crítico de cada ciudadano. El pensador crítico es el mejor pensador, es la mejor persona que hay, porque va desarrollando lo que llamamos las virtudes intelectuales, como son la humildad intelectual, el coraje intelectual, la empatía intelectual, en la cual nosotros podemos interactuar y a la misma vez yo puedo ver las cosas desde su punto de vista, como usted puede verla desde el mío. ¿Ves? Entonces nos apegamos a la lógica y a la evidencia. Y todo lo que es basado, imagínense, personas que pueden ver esto y decir, no, eso no está sostenido por la evidencia. ¿Ve? No hay evidencia sobre eso. O, ya que ustedes son comunicadores, ¿no? Y periodistas y todo eso, como yo digo, pueden darse cuenta de lo que es el periodismo negro, lo que llamamos, que es basado en decir, oh, yo tengo evidencia, tengo esto, tengo lo otro. Entonces, cuando usted lo cuestiona, le dice, ¿dónde está?
Sí, sí, sí. Entonces sí. Dice, otra versión no, de los yo no puedo compartirla por esto, por lo otro, ¿no? Y quiero preguntar, apuntando a la parte final, ¿cómo está América Latina en ese ritmo? Tan rápido va el mundo, sabemos, y los países desarrollados con mucha razón llevan ventaja, pero ¿cómo va América Latina en ese ritmo de la desaparición de empleos por automatización? Respecto al mundo, ¿cómo va América Latina? Bueno, yo no puedo decirle con ciencia cierta cómo va América Latina. América Latina es bien grande. Diferentes países implementan la automatización de manera diferente, ¿no? Pero usted puede esperar que los cajeros seguirán siendo reemplazados. Inclusive, usted se va, si usted visita los Estados Unidos, en los últimos 5 años, todos los peajes, todas las personas que trabajaban en los peajes han desaparecido. Todo eso trabajan y nadie se pregunta. Y la persona común y corriente no se pregunta, ¿y dónde están esos trabajos? Han desaparecido. Esos eran trabajos de clase media que usualmente el blanco norteamericano que terminaba solamente la escuela secundaria, ¿no? Tenía acceso a esos trabajos. Y como también a la industria automovilística y a la manufactura. Y eran trabajos que tenían buenos pagos. Que se podía vivir una vida de clase media. ¿Ves? Tener su casa, tener 1 o 2 autos y mandar a sus hijos a la escuela, ¿no? Hoy en día no. Y ese ha sido el fenómeno de Donald Trump, que él pudo percibir cómo ese grupo estaba sufriendo. Y entonces él apeló a ello a través de su retórica. Muchísimas gracias al doctor Héctor Yeager, un conferencista internacional que nos ha visitado y ha estado en diferentes academias compartiendo este tema de cómo la revolución tecnológica está afectando los empleos. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme, ha sido un gran placer. Ok, vamos a una pausa. El placer es nuestro.